Saludos amigas y amigos de mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy te voy a demostrar qué cosas debes cotejar antes de llevar tu máquina para que el mecánico o el técnico de máquina te la repares. A veces son cosas bien fáciles que podemos solucionar nosotros mismos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Tocar la campana para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Comencemos revisando esta ruedita. Cuando devanamos la bobina, aflojamos esta rueda y se nos olvida. Y si no la ajustamos, no la apretamos, la máquina no nos va a coser. La parte de la aguja no se va a mover. Es bien importante ajustar la ruedita. Y la ajustamos moviéndola hacia la derecha. Otra cosa que debemos de cotejar es esta correa. Esta es la correa que mueve la volanta, que va del motor a la volanta, y es la que cuando el motor tiene corriente y oprimimos el pedal, esta volanta se mueve. Tenemos que cotejar que no tenga hilo aquí, ni tenga hilos o residuos de telas o de hilo debajo, que impida que la volanta se mueva y la máquina deje de funcionar. Otra de las cosas que vamos a cotejar es que la máquina esté bien enhebrada. La enhebramos con mucho cuidado. Para que la máquina funcione bien, debe de estar bien enhebrada. Cotejamos la aguja. Que la aguja esté en buenas condiciones, que no esté virada, que no esté despuntada. Verificamos que la caja de la bobina esté bien colocada, que no tenga residuos de tela ni de hilo introducidos de atrás. Sacamos la caja de la bobina y la sacamos jalándola por este ganchito. Verificamos que esté bien enhebrada, que la tensión sea la correcta, que no esté ni muy floja ni muy apretada, y volvemos y la introducimos en su sitio. Y para saber si la colocamos bien, debe de dar este cantazo. Si no da ese cantazo, no está bien colocada. Otra cosa que vamos a cotejar son los dientes de la máquina. Cotejamos que los dientes de la máquina estén arriba, porque si los dientes están abajo, no se va a mover la tela y la máquina no va a coser. Otra cosa que debemos de cotejar antes de llevar la máquina al mecánico es la tensión de la máquina. También debemos de cotejar la tensión de la bobina. Si la tensión de la bobina está floja, se nos va a hacer enredo o el hilo se va a enrollar por la parte arriba de la costura. Es importantísimo, y a veces nos pasa, que se nos olvida poner el switch en on. O sea, esta máquina, para trabajar la máquina, tenemos que prender el motor. Y tienen este switch, este motor trae este switch. Si tu motor trae el switch y se te olvida encenderlo, la máquina no te va a funcionar. Con este switch la prendemos y la apagamos. Cotejar que la máquina tenga corriente, que se haya enchufado en el toma corriente. Si la máquina no la pusiste en el toma, pues
corriente, jamás el motor va a funcionar, jamás la máquina va a funcionar. Son cosas que parecen que no van a pasar, pero pasan. Son cosas que debemos tener bien, bien pendiente. Otra cosa que no podemos olvidar es darle mantenimiento a la máquina. Si usas mucho la máquina y no le das mantenimiento, no la limpia, pues la máquina va a dejar de funcionar. Espero que este video te sea de mucha, mucha utilidad. Te doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal y por compartir el video con tus amistades. Hasta el próximo video.